Es difícil no reconocer la potestad y la autoridad de un cacique, de un rey o de un primer ministro cuando se nos presenta así, investido de su traje ceremonial, sentado en un trono suntuoso y magnífico como ese, o a lomos de su corcel, de su magnífico corcel, en este caso además blindado. Mucho más si protagoniza su propia serie de televisión. ¿Qué tiene que ver lo estético con lo político? La tesis que quería presentaros es la de que todo lo que llamamos hoy artístico tiene una naturaleza fundamentalmente y originariamente política, y que a su vez todo lo político tiene, en justa correspondencia, una naturaleza estética. Para hablar de esta relación entre lo estético y lo político, conviene empezar por hablar un poquito de lo que es el poder. El poder, pues sabéis que es un concepto muy, muy complicado, muy polifacético, hay muchas definiciones, pero hay una definición, vamos a decir, medular. El poder es la capacidad para generar conformidad. Si yo pues, le digo a alguien que se levante y ande, y se levanta y anda, y además está muerto, pues tengo un poder casi infinito. Si le pido a alguien que se arrodille ante mí y va y lo hace, tengo poder. El poder es la capacidad de que los demás te obedezcan, de que se conformen con tu voluntad, con tus deseos. ¿Cómo conseguimos lograr esta conformidad? Sobre todo en el ámbito político. En el ámbito político, obviamente, la generación de conformidad está relacionada con que la gente se conforme con un orden social determinado, a través de la administración de un sistema normativo y también aspirando a que ese orden sea, como veremos luego, legítimo. La pregunta importante aquí es cómo conseguimos poder, cómo conseguimos conformidad. Bueno, hay en principio una manera muy fácil, que es la coacción. Yo te amenazo, te golpeo, te presiono físicamente para que tú pues, hagas lo que yo quiero que hagas. Hay muchas formas de coacción. El condicionamiento, por ejemplo, a través de premios y de castigos es también un modo de coacción. O el chantaje emocional, o la presión del grupo, o pues, el chantaje económico. La coacción es un modo externo de lograr conformidad. De alguna forma actúa parcialmente, al menos, desde fuera de la voluntad de la persona que se conforma. Pero hay una forma de obtener conformidad mucho más interesante y mucho más potente, mucho más poderosa, que es la convicción. La convicción es una forma de obtener poder en la cual, por así decirlo, la conformidad nace del propio interior de la persona. Es una vía interior. La convicción también se obtiene de muchas maneras. Por ejemplo, mediante la seducción estética y religiosa, como es este caso. Esto es un coro de gospel, ¿no? Pues si unes la belleza de la música con pues, la retórica y las creencias religiosas y aparece un señor con mucho carisma, que hace magia, que hace trucos, que habla con Dios, etc., pues el poder de convicción es muy grande. Otra fuente de convicción es la retórica pura y dura, es decir, la capacidad para seducir únicamente con el lenguaje, para manipular, para utilizar las palabras, la retórica. Y otra forma es la argumentación. Tú me obedeces porque yo te doy argumentos suficientes para que tú entiendas que obedecerme es lo que más te conviene. Bueno, ¿cuál de estas vías hacia la conformidad, es decir, hacia el poder, es la mejor, es la más pues eficaz? Pues no cabe duda que la convicción. La convicción es el poder mediante el cual pues, uno obedece al poderoso tal como si se obedeciera a sí mismo. Es decir, obedece de motu propio, de forma que el poder aquí es absoluto porque se confunde con la libertad. No hay conciencia de sumisión y, por tanto, tampoco hay pues, conciencia de opresión. Aquí pues, no hay ni resistencia ni tampoco hay necesidad ninguna de vigilar, puesto que el que se somete está convencido de que su sumisión es lo conveniente, lo oportuno. Claro, la pregunta aquí es, obviamente, ¿cómo logramos este poder absoluto, este poder por convicción en el que el sometimiento y la libertad se identifican de forma aparente? Bueno, pues esta pregunta es la que se preguntan
todos los poderosos, ¿no? ¿Cómo lograr un poder convincente? O en otros términos, que la gente perciba como legítimo, como justo. Cuando la gente percibe un orden social como legítimo, lo obedece, se conforma con él. No hace falta que le pongas un policía al lado. Hemos dicho que hay tres formas, en principio, vamos a decir, muy genéricas, esto es muy discutible, por supuesto, de obtener poder por convicción. La seducción emocional, el carisma, la belleza, pues todo lo que tiene que ver, ahora vamos a verlo, con la estética. La persuasión retórica, pues manipular a través del lenguaje. Hay una instancia intermedia que mezcla ambas cosas, que es la religión, que tiene mucho de seducción emocional, de estética, pero también tiene mucho de retórica. Y luego está la argumentación racional. Bueno, ¿cuál de ellas es más efectiva? Pues depende de qué orden social tengamos que, pues vamos a decir, que justificar ante la gente. Habitualmente el orden social que queremos implantar o que se quiere implantar por parte del poder político es un orden social que se implanta sobre una serie de factores, vamos a decir, entrópicos, más o menos irracionales, como son, por ejemplo, las pulsiones individuales, el egoísmo, el individualismo sin ningún tipo de atadura, la violencia, por ejemplo, también individual, el tomarse la justicia por tu mano, la polémica, la duda, la desigualdad. Todo orden social, casi todo, se basa en una escisión más o menos clara entre aquellos que poseen los recursos y aquellos que trabajan. Claro, todo esto, toda esta irracionalidad sobre la cual se monta el orden social, hace que sea muy difícil sustentar la convicción en base a argumentos racionales. Si el orden social es irracional, no te basta, no te va a valer con la razón para convencer a la gente para que lo obedezca. Entonces, ¿qué hace falta? Pues, ¿o qué podemos utilizar? Los dos que veis arriba, la seducción emocional y la persuasión retórica. Si además los unimos, le damos, digamos, un envoltorio unitario, pues mejor que mejor. Si unimos estética y religión, tenemos un arma de seducción masiva, por decirlo así, para que la gente se conforme con el poder político. Esto lo han dicho muchos autores, ¿no? Para generar conformidad con un orden social que casi siempre es irracional, hacen falta medios irracionales. Por ejemplo, un encantamiento religioso, ¿no? Lo de encantamiento va más por el lado de la estética y lo religioso por el lado que conocemos, es decir, por el lado de lo que tiene que ver con la relación con lo trascendente, la ligazón con lo trascendente. ¿Por qué es tan efectivo, por qué es tan efectiva, tan eficaz esta instancia estético-religiosa, que va a ser la matriz del arte, como veremos luego, ¿no? Pues básicamente por dos motivos. Porque transmite creencias muy persuasivas, muy potentes, ideas con mucha fuerza, y lo hace a través de representaciones muy, muy hermosas, muy seductoras, con una gran calidad estética, emocionantes, hasta el punto de que a través de esa representación acatamos las creencias con sumo gusto, es decir, de forma que diríamos por convicción. No hace falta que nos coaccionen porque ya nosotros nos sentimos seducidos por esas ideas, por esas creencias. Creencias que son, obviamente, relativas a la justificación del orden social, como vamos a ver ahora. Las creencias que nos transmite lo estético-religioso, desde que el mundo es mundo, como veremos luego, son relativas a la necesidad y la legitimidad del orden social con el que tenemos que conformarnos. Para esto, de forma muy astuta, pues lo estético-religioso genera un escenario con dos ejes, un eje, vamos a decir, espacial, totémico, ¿no?, que es el del símbolo, y un eje más temporal, que es el de la narración, el drama, el rito. Y en el espacio de ese doble eje, pues en ese escenario se genera lo que se llama el imaginario colectivo, poblado, como veis ahí, pues de todo lo que podáis ahora mismo relacionar con lo estético. Dioses, héroes, reyes, templos, palacios, metáforas, imágenes, cuadros, músicas, estatuas, mitos, ritos, ceremonias, fiestas, todo lo que tiene que ver con la representación sensible de esas creencias, de esas ideas que justifican el orden social.
El objetivo está claro. Es que en ese marco simbólico y ritual, y a través de ese imaginario que la gente comparte, se generen una serie de ilusiones, el arte siempre crea ilusiones, es su cometido, que otorguen un sentido trascendente, una justificación sobrehumana, y por tanto muy convincente, aunque no sea racional, al orden social y al poder que administra e instituye ese orden social, y que a veces incluso lo subvierte, pero también por esta vía estética. Bien, ¿cuáles son esas ilusiones que el arte transmite para que nos convenzamos de que lo mejor que podemos hacer es obedecer al poderoso? Bueno, primero una ilusión que en filosofía llamaríamos ontológica, que tiene que ver con la creación de una imagen del cosmos, del mundo, de la realidad, y la tenéis pintada en el techo, con el orden social y con los poderosos, fijaos qué colección de poderosos, en medio. De forma que se conecte el orden cósmico, el orden, vamos a decir, metafísico y religioso con el orden social y el orden político. De forma que si tú desobedeces al orden político, que sepas que estás desobedeciendo nada más y nada menos que el orden del cosmos. Otra ilusión importante es la ilusión del propio poder político, la ilusión de poder del poder. Es decir, aquella ilusión por la cual se presenta al poderoso como un ser excepcional. Un ser investido de rasgos poco menos que divinos. La omnipotencia, la eternidad, la unicidad, la máxima coherencia, la verdad, la justicia, etc. Una tercera ilusión es la ilusión moral, donde el arte celebra lo estético o lo estético religioso, el nazismo era una suerte de religión, celebra una serie de valores que son los valores que se pretende que la gente comparta y que hacen que pues la gente se sienta identificada y cohesionada en torno a un proyecto social y que, por tanto, la conformidad con él sea más sencilla. Y, finalmente, una ilusión de carácter histórico-social y también un poco existencial, que es la ilusión, también generada por el arte, esto es una forma de arte, esto es un fenómeno estético, fundamentalmente un desfile, con ese orden, esos uniformes, esos colores, esa música, es un fenómeno estético. Bueno, pues la ilusión que genera este fenómeno estético es la ilusión de que la sociedad es un todo, que además un todo con un pasado mítico, habitualmente glorioso, un destino no menos glorioso, en el cual cada individuo es una parte significativa. Vamos a decir, pequeña pero significativa. Esta idea de que yo formo parte de un todo, con ese significado tan glorioso, tan mítico, tan fabuloso, es algo que obviamente resulta muy convincente. ¿Quién no quiere sentirse parte de algo tan grande, tan lleno de significado, tan vinculado con la gloria, con conceptos míticos como es este caso? Pues prácticamente nada. La tesis de todo lo que quiero decir es que lo que llamamos hoy las bellas artes tienen un origen remoto en esta teatralización estético-religiosa con la que se intenta convencer a la gente para que obedezca el orden social y al poder que lo instituye. Y ahora viene lo más divertido. Eso es un falo enorme, una fiesta muy popular en Japón, para que esta generación de conformidad a través de la vía estético-religiosa funcione, hace falta otro elemento fundamental, que es generar vías de escape para que todo aquello que el orden ha reprimido, ha aplastado, la duda, la polémica, el deseo sexual sin límites, la violencia individual, la risa, la burla, todo eso que se ha reprimido socialmente, empezando por la desigualdad social, muy importante, tenga una salida que obviamente, y aquí está el truco, va a ser también ilusoria, estética, de manera que no va a poner en peligro, por regla general, en absoluto, al orden social ni al poder. Son los llamados ritos y símbolos de inversión, donde lo que ocurre es que al imaginario que hemos visto antes, con sus dioses, reyes, pirámides, estatuas, músicas, pues le corresponde algo así como pues un fotograma invertido, es decir, una especie de negativo, un imaginario invertido, por el cual en el mismo eje del símbolo y el temporal de la narración, del drama, aparece toda una serie de elementos estéticos que son
la inversión de todo esto, ¿no? Pues en lugar de un rey aparece un bufón, en lugar de la jerarquía social aparece una jerarquía social invertida, en el que se rompen todas las imágenes. Por ejemplo, se rompe con la ilusión de orden ontológico. Hay una burla, hay pues una celebración del desorden más primario, más presocial, por decirlo así. Se rompe con la ilusión de la divinidad del poderoso. El poderoso aparece justo con los rasgos opuestos a los que veíamos antes. En lugar de pues, infalible, falible, en lugar de eterno, fugaz, en lugar de único, pues, aparece corrupto, diverso, falso, injusto. Se rompe la ilusión moral, se denuncia la hipocresía de los valores comunes, se apuesta por valores mucho más primarios, también mucho más presociales, ¿no? Pues la diversión, el placer inmediato, la sexualidad desatada, incluso pues el aspecto musical, por ejemplo, que aparece aquí en esta imagen, pues la música desenfrenada, el baile que lejos de ser el baile ceremonioso de la corte es un baile espasmódico, con elementos primarios, sexuales, anárquico, etc. Bueno, pues, y se rompe, por supuesto, la ilusión del orden histórico-social existencial. La contraparte del desfile militar es el desfile de carnaval, donde cada uno va a su bola, donde hay una inversión de papeles, el pobre es rico, la mujer se viste de hombre, el hombre se viste de mujer, el burro oficia en la catedral una misa, el obispo aparece borracho entre la multitud, es decir, hay una inversión social, se rompe con todos los roles y se juega a otra cosa. Obviamente, esta subversión, además, y fijaos qué suprema astucia aquí, la del poder, esta subversión suele llevarse en muchos casos al extremo. Se rompe la cuarta pared del rito carnavalesco, del rito festivo, y aparece incluso esa punta grotesca de lo estético, donde ya pues, aparece una amenaza real. Aparece la violencia real, el caos real, hay asesinatos. Son fotos de cosas que ocurren, por ejemplo, en los carnavales, ¿no? Los carnavales de verdad, ¿no? En esos que son como un desfile, no son carnavales de verdad, son otra cosa. Bueno, pues esto, este tipo de eclosión de la violencia, de ruptura de la cuarta pared, ¿qué es lo que genera? Que incluso la gente que ha vivido este escape carnavalesco vea las orejas al lobo, vea lo que ocurre cuando se rompe con el orden y acepte, acate de nuevo el orden social. Es una especie de regeneración del deseo de conformidad, muy astutamente elaborado por el poder, que en ese metabolismo simbólico introduce este elemento de llevar al extremo la fiesta, llevar al extremo de lo grotesco la estética de la inversión para que la gente quiera volver voluntariamente de nuevo, por convicción, al redil. Bueno, la tesis es que, como os decía, todo el arte, todo lo que hoy llamamos arte proviene de todo esto. Por un lado, digamos, el arte más ceremonioso, más apolíneo, da lugar a la arquitectura que conocemos, la arquitectura templaria, los palacios, los géneros literarios más nobles, oficiales, ¿no? Pues la épica, la lírica, la tragedia, la crónica, ¿no? La música y el baile ceremonial. La mayor parte de las artes plásticas proviene de esta dimensión, vamos a decir, conmemorativa, apolínea, de lo estético, de lo estético religioso. Mientras que lo estético dionisíaco, por decirlo así, con estos términos que popularizó Nietzsche, pues daría lugar a otra vertiente de lo que es el arte, ¿no? El arte contemporáneo, lo que conocemos como arte. Pues la literatura marginal, popular, que habitualmente a veces no se llama ni siquiera arte, pero que está ahí, es arte, es un fenómeno estético, ¿no? La literatura burlesca, heredera pues, de los antiguos dramas satíricos, los romances populares, que son la contraparte de las novelas de caballería, la literatura de cordel, la literatura de crímenes, la literatura que hoy llamamos pues, el drama burgués, que luego por la vía mediática da lugar a las telenovelas y a los reality y todo ese tipo de fenómeno televisivo, el teatro cómico, pues el arte que hoy llamaríamos marginal de la calle, pues el arte del rapero, del graffiti, y en algún sentido ya veremos el arte de vanguardia, que va a ser subversivo, ya veremos hasta qué punto, hasta un punto muy, muy, muy limitado. Bueno, la idea es
una vez que hemos presentado esta tesis, darle un repaso muy rápido a través de la historia para que pues, pongamos a prueba la idea que os he querido transmitir, que el arte proviene de esta utilización por parte del poder de elementos estéticos religiosos en principio, para justificarse a sí mismo, para legitimarse a sí mismo y para generar conformidad por la vía de la convicción emocional y retórica. Algunos autores afirman que esto ya ocurría en el principio. Ya en las primeras manifestaciones estéticas que podemos asociar con el arte, pues había ya una codificación, una normalización de un lenguaje estético con el que, por así decirlo, normalizar y socializar lo que tenemos en la cabeza, en la mente. Lo que vemos en las cuevas, según, por ejemplo, pues, Louis Williams y otros, es un lenguaje estético que habla de lo que la gente debía ya de pensar. Es decir, de aquellas imágenes estandarizadas, normalizadas, que además están vinculadas con un más allá que justifica al poder, porque el cacique, que es lo mismo casi que el chamán, es aquel que está en contacto con esa divinidad a través de las rocas y es el que interpreta esos símbolos. Hay ya, por tanto, una simiente de arte vinculada, como veis, al cacique, al chamán, a la jerarquía social y a la legitimación del poder a través de la relación con el más allá. Cosa que ocurre en los imperios antiguos, no vamos a entrar en esto, pero es obvio, como sabéis, que en cualquiera de estas civilizaciones el poder divino o semidivino de los emperadores, de los faraones, se asienta pues en una base estético-religiosa en la que el tema que trata constantemente pues, el arte es la relación privilegiada del poderoso con el más allá. Obviamente eso es un elemento de conformidad fundamentalmente religioso, pero que es tratado de forma estética, a la vez estética. Es decir, en esta época de la historia, insisto, lo estético no es desligable de lo religioso. Es lo mismo. No hay noción ni siquiera de estética como algo independiente. De hecho, los objetos que consideramos artísticos eran prácticamente o bien objetos litúrgicos, tumbas, templos, pinturas funerarias, o bien objetos destinados a la propaganda política, tanto a nivel estatal como a nivel privado. Eran elementos también de reconocimiento social, es decir, no eran arte, nadie llamaba en el imperio antiguo o nuevo, nadie decía que una pirámide era un monumento artístico. De hecho, el concepto de arte, como vamos a ver, no aparece hasta el siglo XVIII. En el mundo griego también el poder se basa en esta relación con lo trascendente. Aquí una trascendencia que es muy inmanente. Curiosamente, el más allá de los griegos es la fama, es el linaje social, es la gloria en el combate. Es una cultura de piratas en origen. Cuando ya se refina un poco más, aparece el teatro, que es quizás la manifestación estética más original del mundo griego. ¿El teatro qué es lo que es? Bueno, el teatro es una cosa muy curiosa. El teatro, que tanto en Grecia como en Roma es inicialmente un rito religioso y político. El teatro está sufragado, pagado por el poder, obviamente, y es un instrumento fundamentalmente de propaganda política. Pero en el teatro se va a escenificar, digamos, tanto el orden social como lo que le ocurre a la persona que rompe con ese orden social. En el teatro griego, la tragedia, por ejemplo, se expresa perfectamente lo que ocurre cuando el héroe, que siempre un aristócrata, por cierto, casi siempre, rompe con el orden cósmico o con el orden social o con el orden, digamos, de los valores heroicos, comete el pecado de Ibris y es, por tanto, castigado por su disconformidad, de forma que el orden se restablece de forma más o menos traumática, pero se restablece. Acordaos que al final de Antígona, el que queda en pie, los demás están todos muertos, es Creonte y sus leyes. El orden social siempre vence, ligado, por supuesto, al orden del destino, al orden cósmico, que es el que marca la pauta y el que al final vence en cualquier tragedia, por decirlo así. En la Edad Media, ¿qué decir? El orden político y social está ligado al orden religioso a través de la estética. La estética con la que se presenta, fijaos, ¿no? Pues la figura de Dios, el Pantocrator, etc., es idéntica a la figura en la que se presenta, al formato estético en el que se presenta al monarca. Por supuesto, esto es a la vez, pues vamos a decir, compensado con esa dimensión
de la estética invertida, por la cual se le da a la gente una vía de escape para que durante unos días, en un periodo ritual preestablecido, fijaos qué control, se desfogue, rompa con el orden, dé rienda suelta a todo aquello que el orden social reprime y dé lugar a esas otras dimensiones de lo estético y más tarde de lo artístico, que son pues, la comedia, pues, la literatura popular, ¿no? Y otras formas, la música popular, en cierto modo también, parte de ella. Durante la Edad Media pues, había pues, digamos, una gran cantidad de fiestas de inversión, además de las antiguas, pues, que aparecen ahí, pues, en la Edad Media eran frecuentes, por ejemplo, las misas de locos, las fiestas de esclavos, son un poquito posteriores. A través de estas fiestas de inversión, el poder regenera, como decíamos antes, el deseo de orden. El carnaval acaba y vuelve de nuevo el rey, el orden, también de forma ceremoniosa. Se mata al rey de carnaval, en algunos casos incluso de forma real, y el poder vuelve de nuevo al trono, entronizado, incluso con pues, la algarabía de la gente que quiere que el poder, que el orden, vuelva a escena. ¿Qué pasa un poquito más allá de la Edad Media? Entramos en la modernidad. Como veis, vamos un poquito rápido, pero pues, queremos dar un repaso rápido a todo esto. En la modernidad, sabéis que digamos, es un periodo marcado por las escisiones, por los divorcios en el ámbito filosófico, en el ámbito teológico, en el ámbito político, en cualquier ámbito. En todos los casos, esa escisión es siempre entre lo sagrado y lo profano. En el ámbito pues, político sabemos que hay una separación, por ejemplo, entre lo político y lo religioso, entre la Iglesia y el Estado. Esta autonomía del poder político, esta incipiente autonomía del poder político va a exigir también una autonomía paralela de lo estético. En la modernidad, a partir del Renacimiento, muy lentamente va apareciendo un arte que ya es arte, es decir, una dimensión estética que ya no está ligada a lo religioso, sino que ya está ligada únicamente a sí misma. Aparece, por decirlo así, lo estético-estético. En lugar de lo estético-religioso, lo estético-estético. Claro, hay aquí un problema, que lo estético-estético de la modernidad tiene ahora que justificar o legitimar un poder que es un poder también poder-poder, es decir, es un poder desligado de lo religioso. Y claro, ¿cómo convences a la gente para que se conforme con un poder que ya no tiene, por así decirlo, el trasfondo legitimador de la religión detrás? En la modernidad el poder es un poder cada vez más mundano, más humano, más profano, también el arte. ¿Cómo hacemos para que esto funcione? Es decir, para que esto genere ese efecto de conformidad, de pertenencia, de sentido tan fuerte como el que generaba el arte litúrgico de los faraones egipcios, por ejemplo. Bueno, pues una forma de hacerlo, o una primera respuesta a la pregunta de cómo hacerlo, es esta, la del barroco. El barroco es esa especie de eclosión espectacular, magnífica, de la dimensión puramente estética, cada vez más puramente estética, al servicio de un poder también cada vez más independiente de la religión, pero que busca también pues, convencer a la gente, claro. Además, un poder que en esta época moderna, una época que hemos dicho que es una época de escisiones, está muy repartido. Está el poder del Papa, está el poder de los reyes absolutos, está el poder de la nobleza, que quiere mantenerse, está el poder nuevo de la burguesía. Es decir, hay como una lucha hegemónica por estar en el centro de la escena del poder, en la que la herramienta, el arma a utilizar va a ser el arte. Va a ser una guerra estética. Todos, empezando por el Papa, van por los reyes, ¿no? Por los grandes príncipes, van a pues, rodearse de belleza, de magnificencia, eso es el barroco, para justificar, legitimar su poder. Fijaos que esto en el caso del Estado, de los estados que van afirmándose frente al viejo imperio medieval, como es el Estado francés o otros estados, va a ser espectacular, ¿no? Va a aparecer un arte estatal, una estética estatal, obviamente solamente va a poder ser realizada por el Estado, porque va a ser una estética monumental, que cuesta mucho dinero hacerla, ¿no? Palacios, monumentos, renovación de las ciudades, urbanismo espectacular, arquitectura, pues
para celebrar eventos, va a ser algo espectacular. Y además van a aparecer pues esas instituciones político-estéticas que ya conforman nuestra época. Aparecen las academias, aparecen los museos, los ministerios de cultura están al caer y aparece ya claramente esa vinculación entre lo estético y lo institucional que va a dar, pues, bueno, pues va a dar paso a que el arte sea, por así decirlo, la nueva religión en la que se apoya el poder para legitimarse, para conformar a la gente con el orden social. Se utiliza la ciudad entera como un escenario estético, ¿no? La ciudad, que es además un espacio urbanístico tan, tan moderno. Para ampliar este poder de lo estético, de la abundancia de lo estético, que es el barroco, aparecen los medios de comunicación. Aparece la imprenta, aparece el grabado, aparecen las estampas, ¿no? Empiezan a verse ya en las casas incluso más, más humildes, las estampas. El arte antes era una cosa litúrgica propia de templos, ahora aparece ya el arte en las casas. Aparece la figura del artista como un personaje social de gran relevancia. Es decir, el arte, lo estético barroco, lo estético multiplicado por sí mismo, empieza a ser un elemento cada vez más influyente a todos los niveles, también a nivel social, con la aparición, digo, a nivel popular, con la aparición de la imprenta. Pero la victoria de lo estético-estético del arte, en su ligazón con el poder político moderno, no se queda en la abundancia. Más allá de lo barroco, de la multiplicación magnífica de lo propiamente estético, pues hay un fenómeno espectacular, que aparece, propiamente dicho, el arte. Aparece algo que tienen las obras, que ahora llamamos artísticas, pero antes no, algo que solamente tienen ellas, algo que es críptico, algo que es tan sagrado, fijaos qué curioso, como aquella, digamos, dimensión de sacralidad que tenía antes el arte como objeto litúrgico. Eso es lo artístico. El arte, en la modernidad, es arte no porque esté por todas partes, porque sea magnífico, porque desprenda lujo y exuberancia, sino también porque tiene un algo, un aura, ¿no? Decía Benjamin, ¿no? Un aura misteriosa, críptica, que lo relaciona con lo trascendente de una forma laica, entre comillas, no religiosa. Aparece el elemento de lo artístico, de lo estético. Y junto a él aparece, claro, la noción del gusto. El gusto aparece pues como un rasgo del poderoso. El poderoso no es solamente aquel que vive en un palacio como Versalles, ¿no? En pleno exuberancia barroca. Es también alguien que sabe apreciar esa cualidad misteriosa, enigmática, cuasi religiosa, que es lo bello, porque tiene gusto. El gusto no lo tiene cualquiera, lo tiene aquel que por su gusto, por su contacto con esa dimensión casi, casi divina, casi religiosa de lo bello, merece tener el poder y merece, por tanto, pues, nuestra conformidad. Diríamos, como si queréis resumen de esta tesis, es que el arte, bueno, es una tesis que han repetido muchos historiadores, filósofos, estetas, el arte surge en la Edad Moderna como un sustituto secular, es decir, una especie de nueva religión laica, secular, pero cumpliendo con la misma función que cumplía o que tenía antes lo estético-religioso, que es justificar, legitimar el poder. Donde antes había artesanía, habilidad técnica imbuida de un aura sacramental y litúrgica, ahora lo que hay es arte. La gente dice ahora que eso es arte. Aparecen los estudios de estética, los filósofos del arte, aparece todo lo que hoy pues, asociamos al arte. Vamos con la época de la modernidad consumada, que es nuestro tiempo. Es una época que se caracteriza porque el proceso de secularización, es decir, de escisión con respecto a lo religioso, ha alcanzado su clímax y, por tanto, la idea de autonomía humana en todos los ámbitos también. Se concibe ya que la política, la estética, todo es una actividad fundamentalmente cultural, secular y no ligada a lo religioso. Pero claro, esto genera problemas. Por ejemplo, en el ámbito político, pensar que el poder político se funda, se basa únicamente en sí mismo, es decir, en la propia razón, en la propia facultad de principios que es la razón, pues genera una cierta, vamos a decir, pues intrascendencia.
Esto quiere decir que las leyes ya no se soportan como antes en los brazos de Dios, sino que ahora las leyes se soportan porque son racionales. ¿Y esto qué significa? Pues no gran cosa. ¿Qué se puede desprender de que una ley sea racional? ¿Algún valor concreto? Bueno, la igualdad formal quizás de las personas, pero puramente formal, puramente legal. O la identidad, pero ¿qué más? Fijaos que los valores en los que se sustenta nuestra sociedad hoy, que son básicamente la libertad y la propiedad, ninguno de ellos es justificable por la razón. No hay ningún argumento especial que justifique que tengamos que respetar la libertad o la propiedad de nadie. Simplemente son valores que están instalados de forma irracional en nuestra sociedad. De hecho, diríamos que nuestro orden social se basa básicamente en la idea de ser todo el mundo. Es pura teoría, luego la práctica es otra cosa. Ser todo el mundo lo suficientemente libre como para tener un acceso más o menos igualitario a la propiedad. Es un poco la idea fuerza de nuestro orden social. Ahora bien, ¿esto tiene alguna justificación racional? No. La propiedad privada no tiene ninguna justificación racional. Y la libertad como libre acceso a la propiedad tampoco. Claro, ¿cómo justificamos un orden social con este sustrato tan pobre, tan puramente pulsional, que es el de la ambición para tener todo lo que pueda? Esto es muy irracional, es una pulsión, es una pura emoción. ¿Cómo sustentamos en la razón este orden social? No es posible. Un orden social que se basa en la pura pulsión por tener cosas no es sustentable, no admite argumentos, no podemos utilizar argumentos para convencer a nadie de que lo adopte, de que lo respete. Por tanto, ¿qué hay que hacer? De nuevo, acudir a las instancias irracionales de convicción. La seducción emocional y la persuasión retórica. De nuevo, unidas de una forma parecida a cómo se unía al principio de nuestra historia lo estético y lo religioso. Lo que ocurre es que aquí, claro, tenemos un problema. En primer lugar, ¿dónde ha quedado lo estético? En nuestra época, lo estético, a base de querer ser puramente autónomo, lo estético pues ha buscado lo absoluto en cuanto a autonomía y se ha quedado en la autorreferencialidad absoluta, plena, incluso, vamos a decir, ensimismada, autista, de manera que se ha quedado en la pura forma, incluso más allá de la forma, en la nada, ¿no? Esos cuadros blancos típicos del arte contemporáneo. Es decir, en la autorreferencialidad mística, por lo puramente estético. ¿Y esto qué convierte el arte o lo estético en nuestra época contemporánea? En algo insignificante desde un punto de vista político y social. No tiene ninguna relevancia política ni social. Es un arte que ha quedado reducido al disfrute de unas élites, a ser la seña de identidad de ciertas élites más o menos cultas, y a designar un estilo privado de vida muy ligado a la burguesía, a la alta burguesía, que tiene en el arte algo así como una especie de consumo místico de lo desinteresado, que paradójicamente a la vez pues es de lo más monetarizable hoy, ¿no? Este tipo de arte. De otro lado, ¿qué pasa con la religión? Pues algo parecido. Igual que lo estético se ha diluido en una autorreferencia insignificante, la religión pues también se ha diluido. Los intentos de construir una religión civil por parte de ilustrados como Mill, como Rousseau y otros, van a ser un fiasco, son una entelequia intelectual, eso no es religión, eso no convence a nadie, eso no mueve la voluntad de nadie. Por tanto, tampoco la religión parece que funcione. Si no hay estética ni hay religión, ¿en qué funda, su estrategia de convicción el orden social contemporáneo, teniendo en cuenta que tampoco es racional? ¿En qué? Bueno, pues solamente queda una cosa, la coacción. Es lo único que queda. Si no hay seducción, si no hay razón, solo queda la coacción. ¿Cómo coacciona la sociedad contemporánea o el poder en el mundo contemporáneo? Me refiero al ámbito fundamentalmente occidental, pero que está ya prácticamente globalizado. Bueno, pues obviamente, como sabéis todos, a través de dos vías. Una es la vigilancia, la coacción física, que desde la Revolución Francesa pasa a ser una función clave en la organización del Estado, ¿no? Una policía estatal, unos archivos, una vigilancia, un control de la población. Esto, gracias a la tecnociencia y a la acumulación de recursos,
derivados del capitalismo, es decir, de una forma pues, industrial y colonial de aumentar las riquezas de forma casi ilimitada, da lugar a esos sistemas enormes, muy costosos, pero muy eficaces de control, que son los estados modernos y su burocracia. Y por otro lado, la otra herramienta de coacción es el chantaje económico, el bienestar. Gracias a esa riqueza, el capitalismo también genera una clase media con un bienestar material inédito hasta entonces y que, gracias a eso, tiende a conformarse con el orden social. Si vives más o menos así, y además si no vives así y estás así de controlado, pues es fácil que te conformes. Pero insisto, esto es coacción. ¿Qué pasa cuando uno de estos dos elementos empieza a cojear, como pasa hoy? Cuando pues, el relato de los límites del crecimiento económico o la experiencia sucesiva de crisis endémicas en el capitalismo nos da a entender que las próximas generaciones no van a tener acceso a esa riqueza, ni siquiera en sueños, a ese bienestar. Solo queda la vigilancia. Una vigilancia, obviamente, que no es la del policía en el palo, una vigilancia mucho más amable, soft, una vigilancia, pues, vamos a decir, simpática, ¿no? Es la que, por ejemplo, ejercen los medios de comunicación o de interacción social, ¿no? Las redes sociales son una forma de vigilancia muy soft, muy, muy amable, ¿no? Tú confiesas todo a tus amigos en las redes y, por tanto, al sistema y, por tanto, al poder. Con esto no basta. Por eso, el mundo contemporáneo genera, a mi juicio, una categoría nueva de lo estético-estético, que se queda en los cuadros blancos de Malevich y gente así, se pasa a lo estético-mediático. Fijaos que hemos pasado de lo estético-religioso, que era el origen, lo estético-estético en la modernidad, hasta agotarse, hasta el fin del arte, ¿no? Como se suele decir, y aparece una instancia nueva, lo estético-mediático, pero con la misma función que es generar conformidad en la gente. El arte culto se va esquinando, por las razones que hemos dicho antes, es un arte ensimismado, irrelevante, etc. Y aparece un arte popular muy poderoso, no es que antes no existiera arte popular, sino un arte popular amplificado. Un arte popular que, por así decirlo, ha adoptado la dimensión del barroco, incluso más allá. Se ha hecho enorme, se ha multiplicado por 1000 y que pues, es no solamente el arte, es el mundo en el que vivimos hoy. Es el mundo, la iconosfera, el mundo de imágenes, de sonidos, de voces, de escenarios, de historias, de relatos en el que vivimos hoy. Es el mundo que apareció con las radionovelas, el cine, y que hoy llega hasta los videojuegos, hasta los realities, hasta la televisión a la carta, hasta la realidad virtual. Este mundo estético, es cierto que es muy vulgar, por supuesto no tiene nada de sacro, no es ese arte ceremonioso y litúrgico de los egipcios, o del teatro griego, no es un arte estrictamente vulgar, es entretenimiento, no tiene nada de trágico, ni siquiera de cómico, que es la inversión de lo trágico, sino que es una mezcolanza aburrida entre ambas cosas, donde se mezclan ambas cosas, es un arte banal, ¿vale? Es como vulgar que es muy figurativo. Aquí, pues, por supuesto, se ha perdido la hilazón con el arte culto, ¿no? El arte popular es totalmente realista, ¿no? Es hiperrealista, ¿no? Sigue la estela de la novela burguesa y de ahí ha traído el hilo hasta nuestros días, hasta los videojuegos, la realidad virtual, es decir, es un arte realista. Es un arte que, sin embargo, aunque es vulgar y es realista, se parece mucho a lo que llamábamos antes la realidad, tiene una ventaja y por ahí va a ganar a todos los demás, que es omnipresente. Es tan omnipresente que llega a suplir a la propia realidad. El arte, o mejor dicho, lo estético-mediático, genera una ficción, una ilusión, igual que hace siempre el arte, completa, íntegra, tanto en tiempo como en espacio, hasta el punto, y esta es la tesis que yo manejo, pues conforma una especie de, a ver cómo lo explico de una forma sencilla, una especie de conciencia supletoria, una especie de sensorium mediático que hace las veces de conciencia sensorial. La conciencia sensorial es aquella mediante la cual pues mantenemos una atención flotante, más o menos inconsciente, mantenemos un monólogo interno, que es nuestra voz, ¿no? Teóricamente, que va narrando lo que ocurre,
es también la conciencia con la que detectamos pues, los colores, los sonidos, los olores, en fin, todo este tipo de conciencia, la conciencia sensorial, ¿qué es lo que es hoy? Es nuestra interacción constante con los medios de comunicación, que son los que definen el escenario que está constantemente penetrando por nuestros sentidos. Es el que nos proporciona los personajes, las historias que están constantemente pasando por delante de, de nuestra atención. Es incluso la voz interna que nos va hablando. Yo desde pequeño al menos recuerdo estar en mi casa siempre, siempre con la tele o la radio encendida, cuando no las dos cosas a la vez, cada una en un cuarto. Esa voz que nadie escucha conscientemente pero que está ahí, es lo que va supliendo esa voz de la conciencia, esa voz interna que es nuestra voz original. De forma que se produce casi casi una suplantación perfecta entre nuestra conciencia sensorial y esa realidad que generan los medios. Esto es tremendo, porque claro, esto supone no ya que el arte sea o el estético sea una dimensión de lo real, sino que sea lo real mismo. Genera una ilusión estética completa, consumada, donde además es donde se da la existencia. Si no estás dentro de esa realidad virtual, no existes. No existes para nadie ni para ti mismo. No escuchas la voz de tu conciencia, que es la voz de los medios. No vives en los paisajes sociales, que son los paisajes de los medios. En esa realidad virtual donde se celebra la propia existencia, fijaos que el arte ya no da una ilusión de vitalidad, de que bien voy a ser otra persona, ¿no? Voy a ser o voy a parecerme al poderoso, sino que da una ilusión simplemente de existencia. Y además, una existencia con sus decisiones, con su margen de libertad, ¿no? En tu videojuego tomas decisiones, es una mímesis de la vida social, ¿no? Tienes tus relaciones sociales, por supuesto, amorosas, te separas, te juntas, te peleas, tienes celos, por supuesto te confiesas, ¿no? Das toda esa información que el poder requiere, etc. Es decir, hay una vivencia social completa. ¿Esto qué significa? Significa que lo estético mediático, asesina a la realidad, la sustituye. Asesina y sustituye a tu propia conciencia. Se convierte en tu conciencia subjetiva, que es el concepto de realidad para los filósofos modernos, es la conciencia, es el yo. El sujeto es ahora lo estético mediático. Es esa caverna de 360 grados, donde no hay ninguna escapatoria, donde al no haber marco ninguno ya, no se puede distinguir lo estético de lo que no es estético, sino que se confunde, ¿no? Cuando la máscara es omnipresente, pues se deja de ver, es decir, se deja de ver la propia máscara. Como decía pues, una filósofa amiga, Remedios Zafra, cuando todo es visible, se invisibiliza la lente, se pierde la perspectiva. O como decía Derrida, un filósofo francés, cuando carecemos de párpados, porque estamos todo el día viendo cosas, dejamos de pensar. Pensar supone tomar distancia, cerrar por un momento los ojos y, digamos, separarte de lo aparente. Cuando eso no ocurre nunca, pues estamos siempre en ese mundo virtual de la apariencia, ¿qué ocurre? Que dejamos de pensar. Sustituir el mundo real por el mundo de la ficción estética, la conciencia por la atención constante, aunque sea diluida, a los medios, y el pensamiento por una visión constante, es la situación idónea, ideal, para que ahora sí que sí, el poder tenga todos los hilos en su mano para generar conformidad de una forma seductora, convincente, a través del arte. Y con esto acabo. Os dejo algunas obras, una breve selección bibliográfica, con solamente dos diapositivas, muy breve para quien quiera iniciarse en este asunto. Y lo dejamos aquí. Gracias por la atención y seguimos otro día.